Buenos días, todo saludo a todos ustedes. Hoy yo quiero compartir a varias experiencias personales con mi, ¿cómo se llama? Mi conociendo varios líderes grandes en China, industria multinivel. Yo quiero compartir mi conociendo sobre esta líder grande. Podemos aprender algo con esta grande líder. Como usted sabe, yo empecé a trabajo con multinivel en 2003. Ahora ya pasa a 16 años. Yo todavía recuerdo empezar mi trabajo es llega a una sucursal provincia, es una empresa grande en China, a multinivel. Empezar trabajo y ya conoce varios líderes muy poderosos en esta provincia, inmediatamente llama mi atención. Yo recuerdo, es una señora, antes trabajo como traductor personal para gobernador de provincia. Es uno profesional, logra mucho respeto porque ella maneja de japonesa, de idioma de japonesa. Entonces siempre acompaña al gobernador, recibe de invitado de japonesa o acompaña delegación de provincia a visitar Japón. De verdad logra uno mejor desarrollo personal. Pero ella abandona todo, ella pega como multinivel, construye un equipo, miles de personas y gana muy bien. Yo todavía recuerdo ella. Para cualquier presentación, cualquier capacitación, siempre pone su mejor ropa, ropa de fiesta. Subía a plataforma y explica por qué ella abandonó una profesión exitosa y trabajó como líder para construir su equipo. Habla su experiencia personal, grande cambio, logra su éxito, grande éxito, cómo ayuda a gente, cómo lleva un equipo poderoso, realiza su sueño. Entonces su cuenta de experiencia personal es poderoso. Además, siempre pone su mejor ropa como una fiesta. Eso que da para mí es una memoria impactante. Es una forma de trabajo o forma de capacitación o forma de liderazgo impactante para mí después de 16 años. Mismo tiempo, yo conocí otro joven, a más o menos 30 años, todavía joven, igual lleva de miles de personas con él, liderazgo poderoso. Entonces yo compartía él para viaje a diferentes lugares. Entonces antes cualquier capacitación, cualquier evento, yo escuchando su asistente, hoy jefe, hoy qué tema maneja, qué tema maneja. Eso muy especial para mí, muy raro, porque hay 50 personas esperando, 100 personas esperando, 200 personas esperando, pero todavía no define su tema de capacitación, ¿ya? Entonces, unos chances, yo pregunto hoy, señor,
¿Por qué ustedes no programan su tema para la gente antemano? Ya sabe de tema su capacitación. Dice, Leo, espérate. Yo, para definir mi tema, yo siempre llego del lugar del salón para ver, para conocer mi invitado. Es primera vez llegar, es líder, ya conoce. Todavía falta experiencia, falta fe, falta confianza, o es una capacitación para líder, ya tiene experiencia varios años. Entonces, para diferente invitado, el tema es diferente. Es siempre para definir su tema hasta llegar del salón, hasta conocer el invitado. Esta que da un resultado, efecto impactante para mí, hasta hoy recuerdo. Definir su tema de capacitación hasta llegar del salón, hasta conocer de gente. Interesante. Yo también conocí un líder grande, mensualmente cobra hasta 5 millones, 8 millones de pesos correspondiente a su tarjeta. Entonces uno chances, uno, mi colega dice, oh, esta señora gana muy bien, eso casi el número uno de distribuidor, de líder, de empresa. Entonces yo ve y una mujer muy, muy normal, muy común, una ropa común, poco tímido, tímida. Baja de profit, baja profit. Entonces, increíble cómo lleva millón de gente adelante. Increíble. Yo tengo unos chances y pregunto a ella hoy, señora, yo he escuchado, ustedes tienen casi millón de personas. ¿Ya? Entonces, con tanto gente, mensualmente tanto movimiento de compra, ustedes no preocupe, no preocupe si falta un punto, falta uno kits, falta registro, falta activa una compra y por causar su pedido bonificación. Dice Leo, espérate. Mi trabajo mío personal es para viaje, para capacitar de gente, para compartir mi mentalidad, compartir mi experiencia, compartir mi felicidad, para ayudar a gente a crecer. Eso es mi trabajo, eso es fundamental. Sobre cómo calcular de bonificación, incluso fíjense, esta señora todavía no maneja bien de bonificación. De 5%, 10%, $10, $5, todavía no maneja bien. Pero ¿cómo llega a millón de pesos a su cuenta? Ya, dice, ¿sabe qué pasa? Mi trabajo mayoría es capacidad de gente, transmitir de información, transmitir de confianza, de seguridad. ¿Entiende? Sobre de cómo calcular de bonificación. Hoy día, gracias a tecnología, de empresa tiene su sistema y cada fin de mes, cada fin de semana, del sistema de computador hace su cálculo sola, automáticamente. Yo nunca preocupa esta parte porque gracias a tecnología hace el trabajo, automáticamente tenemos el número. Y seguro va a llegar a mi cuenta. Yo no preocupa esta parte. Yo solo preocupa cómo ayuda a mi equipo. Cómo ayuda a ellos maneja de información, de conocimiento, de testimonio, cómo maneja producto.
y a dónde van mensualmente, a dónde van para ayuda, para fortaleza. Eso mismo. Entonces, eso es una forma de trabajo importante. Yo recuerdo todavía. Otro líder, yo recuerdo 2014, yo acompañé de ganadora mexicana, Gana Erika. ¿Qué más? Elizabeth, etcétera. Somos 7 personas cada viaje a China. Entonces yo acompañé a ellos, llegué a Casa Madre. Es un congreso, aniversario enorme. Entonces con estas chances, yo conocí uno líder más grande para Vietnam, proveniente de Malasia. Ya. Esta señora logra mucho, es una pareja, logra mucho respeto, reconocimiento con Vietnam. Entonces aprovechamos unos chances. Yo pregunto a esta pareja, yo dice, señora, señor, como todo mundo sabe, usted logra muy grande éxito, lleva miles de gente con Wenalai, logra mucho, muy grande éxito. Entonces, yo quiero que sabe qué tema maneja con su capacitación. Supongamos, para llevar un equipo grande, hay que tener un poder, una fuerza, un poder de motivación fuerte. Pero su contesta es sorprendido. Dice Leo, yo, sí, mi evento, mi capacitación con mucha gente, a veces llega a 500 personas, llega a 800 personas grandes. ¿Y sabe qué pasó? Mi mensaje, mi capacitación muy sencillo. Yo siempre compartía con gente mi mentalidad, cómo ser una persona correcta. Yo hablo de desarrollo personal. Yo hablo para respeto a otra persona. Yo hablo así como cualquier casa, cuando uno papá educa a su hija, hijo, hija, de un tema similar. ¿Para qué? Para ayuda de gente lograr su mejor desarrollo personal. Y fíjense, ¿saben qué pasó? Y de gente se gusta escuchar. Incluso de papá, de padre, lleva a su hijo o hija, llega del salón y escucha mi práctica. Y además de tema, yo manejo como cualquier casa, cualquier familia, para educar a la joven, educar a mi equipo, para ser una persona correcta. Correcto. Entonces yo tomo una sorpresa. Sorpresa. Supongamos para lograr un éxito grande y multinivel hay que manejar mucho tema, a mínimo de técnico de vender, cómo manejar de rechaza, de sueño, de 8 pasos, de liderazgo, mucho tema profesional, como para uno líder grande, es puro maneja para desarrollo personal, para ser una persona correcta. Increíble, increíble. Entonces, con esta más 10 años de experiencia, con esta persona exitosamente, persona logra grande éxito con multinivel. De experiencia con esta persona es impactante, diferente con su imaginación, ya, accesible su éxito. Ok, yo quiero compartir con ustedes aprender, para ustedes pensar por aquí y lograr su forma de trabajo. Te deseo grande éxito con Wenalai. Ok, saludos.
Chao, chao.